¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a esperar un minuto que viene subiendo el rector. Apenas él llegue, iniciamos la actividad de presentación del libro. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Edmundo Bustos, director de la editorial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En nombre de nuestra universidad y por supuesto de la editorial, queremos dar las gracias por participar de esta actividad de lanzamiento del libro Cambio sin Ruptura, de los autores Ignacio Bócar y Ernesto Otone. Ernesto Otone es sociólogo, Ignacio es abogado, tienen muchos títulos y estudios e investigaciones más, pero para aprovechar el diálogo en esta jornada que va a terminar a las 7 de la tarde, porque esto está siendo transmitido por Emol TV y por el canal YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, le voy a dar la palabra a Rocío Montes, que es la gran inductora de este diálogo tan fructífero entre Ernesto e Ignacio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y los dejo con ellos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este libro tiene muchas gracias, tiene distintas cualidades que me gustaría destacar antes de comenzar la presentación y dejar hablar a los verdaderos autores de este libro. En primer lugar, me parece que han podido y han tomado la decisión, siendo dos animales políticos como son e intelectuales, de tomar una distancia de la contingencia. De una contingencia abrumadora en muchas ocasiones, ¿no? Lo sentimos los ciudadanos. Y han tomado esta distancia para pensar y para reflexionar. Creo que ese es un punto fundamental que le da un valor inmenso a este libro. Es un espacio de reflexión. Y de reflexión de dos hombres que han sido protagonistas de nuestra historia reciente de los últimos 50 años. Que no es poco en el caso de Chile, y que no es poco tampoco en cuando hablamos de la socialdemocracia y cuando hablamos del socialcristianismo. Han pasado muchas cosas en estos 50 años en nuestro país y ellos la han vivido sorprendentemente en primera persona. A ambos los conozco como periodista política que soy, pero aún así, este libro, en estas páginas, hay pasajes de sus propias vidas como dirigente, que son realmente sorprendentes. Es decir, eso es lo primero que destaco y también lo que me gustaría transmitirle a ustedes. Lejos de las luces, lejos de las redes sociales, lejos del ruido, de las elecciones, del tren de elecciones que hemos tenido en los últimos meses, dos personas y conmigo haciendo las preguntas que para eso me invitaron, reflexionan sobre un espacio, que es el espacio del reformismo. También quiero poner atención en un punto fundamental. Me parece que el momento que escoge Ernesto e Ignacio para hacer este libro es vital. Quizás hubiese sido menos interesante hacer este libro a comienzos de los 2000.
o a mediados de los 2000. Este libro hoy en día se publica justamente cuando, al menos en Chile, ¿cierto?, el espacio reformista, como Ignacio y Ernesto lo entienden, no está de moda, como digo yo en la introducción. Aquí no está de moda, siendo que en otras latitudes sí lo está. Y también me parece que es muy importante, a su vez, que ellos dos representan, como bien lo decía antes, la hermandad de dos familias políticas, ¿ya? La socialdemocracia y el socialcristianismo, con pasajes biográficos muy interesantes. En el caso de Ernesto, como ustedes bien lo saben, con una militancia en el Partido Comunista muy destacada, con un proceso de reflexión muy profunda, que lo lleva, cierto, a ser uno de los intelectuales más prestigiosos que tenemos en nuestro país. Y a Ignacio, que me gustaría destacar sobre todo tu papel como joven abogado en la Vicaría de la Solidaridad, que es donde en este país se encuentran estas dos familias, en un momento muy doloroso, en medio de la dictadura, en los años 80, y es donde vuelven, cierto, estas dos familias a reencontrarse. Dos familias que hay que recordar que tienen miradas distintas respecto de los quiebres, ¿no? Que son dolorosos. Y esos quiebres también están plasmados en el libro, y a mí me gustaría, no sé si se lo has comentado, también está en la introducción del libro. Ese quiebre sigue siendo emocionante para los autores de este libro. El quiebre democrático que tuvo Chile en 1973 quebró de alguna forma estas dos familias que se reencuentran, cierto, en la lucha por los derechos humanos desde la Vicaría de la Solidaridad. Fue un gusto hacer este libro, tener estas conversaciones. Pensé en algún momento, cuando me invitaron a hacer las preguntas desde la distancia periodística, que iba a ser un libro académico, ¿no? Un libro, porque ambos son muy, muy buenos académicos intelectuales, pero no, me encontré con una conversación amena, con mucho contenido, sin duda, con mucho contenido intelectual. Hay autores que todo el que tenga que saber de política de hoy en día debería conocer o repasar, y por lo tanto también es un libro para público general, que quiera saber, ¿cierto?, en este momento tan especial, ¿no?, de la historia política chilena, quisiera saber más y volver la vista atrás hacia el reformismo y hacia el cambio sin ruptura. Así que les invito a regalarlo. Lo invito a regalarlo, y sobre todo lo invito a regalarlo a las nuevas generaciones. Hay una generación paralela a la mía que esta historia se la sabe a medias. Y para mí fue muy reconfortante, muy importante, no solo como periodista, sino como ciudadana, comprender, escuchar para comprender a quienes no necesariamente piensan como uno. Así que partimos entonces esta conversación, y me gustaría plantearles el título del libro. Cambio sin ruptura se llama, ¿cierto? Es una conversación sobre el reformismo. ¿Por qué el cambio sin ruptura, Ernesto? ¿Es posible el cambio sin ruptura? ¿No hay algo que de alguna forma se rompe cuando se cambia? Claro. Muchas gracias, Rocío, por tu presentación. Realmente nosotros somos los que tenemos una gratitud muy, muy, muy grande hacia ti, porque te propusimos la idea así un poco de sopetón en medio de la pandemia. Y tú aceptaste y realmente jugaste un papel central, muy central, en cómo se iba desenmarañando un conjunto de ideas, cómo se ordenaban y cómo se colocaban de manera tal que no fuera latero, ¿ah? Porque es lo primero que nos pusimos de acuerdo, no hacer un libro latero, hacer un libro que tenga lectores que se interesen, que va a ser un libro serio, que va a tratar de cosas serias, que va a tener reflexiones intelectuales serias, pero que va a ser un libro
que no está hecho para un grupo. Es un libro que está hecho, por decirlo así, para un público amplio, claro, interesado en política, interesado en cultura, interesado en estas cosas, pero que no son especialistas. ¿Ah? Eso fue lo primero que nos propusimos y lo pudimos lograr gracias a ti. Entonces, para Rocío no era fácil porque al jugar un rol ella como la periodista tenía también que tomar una cierta distancia de no aparecer como haciendo un libro de una parte, de un sector político. Y yo creo que lo logró espléndidamente. ¿Ah? Les queremos agradecer mucho y agradecer la presencia de ustedes, la apertura que tuvo la editorial de La Católica, que tuvo el rector Claudio Lorte y que ha sido siempre alguien que nos ha impulsado mucho en la dirección de abrir pasos para el diálogo. Yo quiero agradecer la presencia del presidente Lago, quiero agradecer la presencia de Alejandro Foxley, de Jorge, de tantas autoridades que da un poco de no sé qué. Rocío me decía, pero ustedes no me dijeron que iba a ser un evento donde iba a haber mucha gente importante. Está también Jaime Aldunate, presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Y entonces le digo, claro, es que en una cierta parte, aunque tú ya eres una periodista con mucho prestigio, va a ser también una presentación en sociedad, claro. Eso queremos hacer. Y nosotros, como viejos hinchas tuyos, estamos muy contentos que sea así. Bueno, la pregunta que tú haces es una pregunta central. ¿Qué significa cambio sin ruptura? ¿Por qué este título? Y este título tiene que ver con un elemento central, el camino que tú escoges de los cambios. Es decir, es la esencia de la democracia. La democracia no se mezcla bien con las revoluciones. La democracia no está hecha para las revoluciones. Tiene check and balance, tiene poderes que tienen que limitarse unos a otros. Y, por lo tanto, tiene que la democracia tiene que hacer las cosas logrando un consenso, perdonen que me atoré. Gracias, querido. Oye, tienen que, la democracia requiere llegar a acuerdos. La democracia es también, ¿no es cierto?, las opiniones distintas, en la competencia política, pero es la competencia política sin que haya guerra civil, donde hayan estructuras que permitan que las diferencias se puedan resolver pacíficamente. Por eso a mí me parece absurdo cuando se plantea, pero por Dios, ¿por qué ustedes tanto con esto de la crítica a la violencia? ¿Por qué tanto con la crítica a la violencia? Si la violencia ha existido en toda la historia de la humanidad, si muchos de los cambios que se han hecho han sido productos de la violencia, yo les diría más, el conjunto de la política era el ejercicio de la violencia. En el mundo anterior al mundo moderno, ejercer el poder significaba el ejército, significaba el rey, significaban los caballeros, significaban el patrimonio, eran estados patrimonialistas. Los estados previos a la revolución industrial, a la generación del estado moderno, eran estados patrimonialistas, todos. Todos los grandes imperios eran imperios patrimonialistas. Y por lo tanto la violencia era el camino de la política. Y lo que ha sucedido, el inicio de la democracia, que comienza primero con la idea de la tolerancia,
¿no es cierto? Primero con la idea de que puede haber otro que piense distinto y no tengo que matarlo, necesariamente. Empieza con la idea de entender las razones del otro. Fíjate que parece que no hay una verdad única en política. Hay muchos elementos de verdad y esas verdades hay que discutirlas, conversarlas, etc. Todo eso que comienza a conformar la democracia significa un avance que yo he llamado acumulación civilizatoria. Es decir, el rechazo completo y total de la violencia es y se puede realizar en la medida en que la política avance y tome los elementos de la acumulación civilizatoria que permita producir cambios, tener desacuerdos, resolver desacuerdos, llegar a nuevos acuerdos a través de un camino que sea un camino pacífico, un camino no violento. Y esa es la esencia de Cambio sin Ruptura. Es decir, los países tienen que ir cambiando, los países están llenos todavía de injusticias, de cosas que no funcionan. El mundo va cambiando, la base material de existencia de las sociedades va cambiando. Y por lo tanto, el cambio tiene que ser una cosa que está presente. Una sociedad que no cambia, se estanca y muere. Una civilización que no cambia, se estanca y muere. Sin embargo, la posibilidad real de la democracia, lo propio de la democracia, es que ese cambio sea sin violencia, sea sin una ruptura, sea sin una guerra. Y por eso nosotros nos quedamos en un cambio que no significa refundación, que no significa revolución, pero que no significa estagnación. En un cambio que significa avanzar mucho, pero también posibilísticamente. Ahora se dice que la frase de don Patricio, esa frase que se ha denigrado tanto, la frase de que en la medida de lo posible, sí, claro, ¿quién fija lo posible? Dice por ahí. Lo posible lo va poniendo la sociedad y siempre tratando de ponerse otros horizontes, otros caminos. Tú no te puedes quedar en un lugar y decir, bueno, aquí quedo autocomplaciente, aquí quedo bien. Tú tienes que avanzar y tienes que seguir avanzando y tener una sociedad más justa, una sociedad capaz de tomar nuevos desafíos. Pero cuando se dice lo posible, don Patricio no lo decía, mire, no, dejemos estar. Sí, recordemos que don Patricio también sacó el tema de los derechos humanos de una manera muy fuerte. Recuerden lo que significaban los procesos no armados en el tema de los derechos humanos, en la Europa poscomunista, en la España posfranquista, etc. Lo que se hizo acá fue algo muy audaz, que empezó, ¿no es cierto?, con la experiencia Rettig, que después tomó caminos del diálogo y que después tomó el camino sobre el tema de la tortura con el presidente Lago. Bueno, y eso era un camino que nunca se había explorado en la historia de la humanidad. Entonces, cambio sin ruptura es cambio, pero cambio con C mayúscula, no cambio con miedo, pero ese cambio que se haga evitando la violencia, evitando el sufrimiento, pudiendo avanzar. Y ese es el camino de la democracia. Ignacio, ¿qué opinas tú sobre lo que acaba de decir Ernesto? ¿Es posible el cambio sin ruptura? ¿Es posible aquello, según lo que nos dice Ernesto? Claro que sí, y yo quiero sumarme, Rocío, a las palabras de Ernesto de gratitud hacia tu persona, porque Rocío Montes, ustedes saben, es una periodista realmente excepcional, muy profesional, y ella le dio el dinamismo a este libro, que es una conversación, porque esta es una conversación sobre el reformismo, así se llama, ¿no es cierto?, el subtítulo, y eso en tono coloquial, ¿no es cierto?, y espero que ese método pueda
ayudarnos a adentrarnos en estas profundidades que son importantes, porque son temas efectivamente importantes. Lo grabamos, debemos decir, en varias sesiones, sí, pues, en Zoom, en medio de la pandemia, en otoño, con algunas ahí, chascarros, mientras Ignacio se movía de una pieza a otra porque estaban los maestros en su casa, con su computador. O sea, todo era... Fue con ese ambiente, digamos. Fue lo más parecido a la conversación. Exactamente, y esperamos que eso también esté... En verdad, Ignacio terminó varias veces en la cocina. Claro. Varias veces hablando desde la cocina. Bueno, pero también, como digo, agradecer a Ediciones Universitarias de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Aquí está su rector, Claudio Lortegui, que cumplió 50 años las ediciones universitarias del año pasado y que tiene una tremenda trayectoria. Y esto tiene mucho que ver con la invitación que nos hizo Claudio a tratar de conversar en un sentido de la historia, de las ideas, pero también del futuro, ¿no? Bueno, y agradecer a todos los que están aquí presencialmente, también se está transmitiendo por EMOL TV. Entonces, este título tiene la tesis del libro. Sí al cambio, porque la socialdemocracia, la democracia cristiana, somos fuerzas que históricamente hemos estado a favor del cambio, pero el cambio sin ruptura, ¿no? Y eso es el reformismo. La reforma es el método de la democracia, no la revolución, no la refundación. La reforma es el método de la democracia. Incluso en los cambios más profundos. Yo cito aquí a Albert Hirschman, varios de aquí lo conocimos, que fue, ¿no es cierto?, uno de los grandes cientistas sociales de la segunda mitad del siglo XX, en que abogó por el reformismo, el gradualismo, lo que él llamaba el posibilismo, a propósito, ¿no es cierto?, de la frase de don Patricio Elwin, que es una frase llena de intención, porque la política es la medida de lo posible y la política de ampliar los límites de lo posible, ¿no? Y es ahí donde viene justamente el cambio. Y ese es el método de la democracia. Yo me acuerdo que en medio del estallido social, Marcelo Comparini mandaba un tuit que decía, si quieres un cambio hay que ganar una elección. Ese es el método de la democracia, ¿no? Es el momento en que todos somos iguales, solo en ese momento todos somos iguales. Bueno, y yo quiero simbolizar la tesis de este libro, que no es abstracto, que no es un ejercicio de pizarrón, porque hay mucha historia entre quienes estamos, ¿no es cierto?, aquí en la sala, como queda consignado yo creo en este libro, simbolizarlo en esto, Rocío, lo que está ocurriendo en Alemania, en estos días. O sea, en estos días hay un cambio de mando de una canciller demócrata cristiana, Angela Merkel, que ha gobernado 16 años, a la socialdemocracia. Y ese Olaf Scholz, socialdemócrata que gana y que construye, ¿no es cierto?, una alternativa de gobierno con los verdes, con los liberales, fue el ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, de Angela Merkel. ¿Ah? Y fue vicecanciller de Angela Merkel. Y en la campaña se definió como merkelista, este Olaf Scholz. Entonces, yo digo, a propósito del sentido civilizatorio que hablaba Ernesto, ¿qué puede haber de ejemplo más civilizatorio que lo que estamos viendo en Alemania? Y eso no es ajeno a nuestra experiencia, porque la Concertación de Partidos por la Democracia, durante 20 años, que fue la respuesta de quienes, desde la democracia cristiana y el socialismo democrático, ¿no?, creíamos primero en una transición pacífica a la democracia. El año 87 es una utopía, cuando el país se desangraba entre el continuismo del sí y la reelección de Pinochet por 8 años y la vía insurreccional del Partido Comunista. Ese era el escenario del año 87, ¿no? Y nosotros apostamos esa Concertación por el No, que se transformó en la Concertación por la Democracia, a un tránsito pacífico a la democracia. Yo me daba por pagado con el triunfo del No. Gobernamos 20 años y transformamos Chile en la dirección de nuestros ideales, ¿no? Ya hablaremos sobre el futuro de la izquierda, pero quiero decir las reflexiones que están contenidas en este libro, que son vivencias, que es historia, que son autores, muchos autores que hemos consultado a través de nuestras vidas, ¿no? Se ha hecho carne en nuestra historia. Lo que hizo el presidente Fernando Henrique Cardoso en Brasil, ¿eh? Un tremendo socialdemócrata, ¿eh? Con un proyecto de cambio muy importante. Entonces, lo que queremos transmitir es que este no es un recuerdo bonito del pasado, que también lo es, ¿no?, de estas dos grandes familias, la socialdemocracia, la democracia cristiana, a la cual en una perspectiva de futuro sumamos una tercera familia, el socialliberalismo, que también emerge, que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Entonces, bueno,
Esa es parte de sentido de este título, que yo creo que resume muy bien lo que quisimos expresar en esta conversación. Hay varias cosas, bueno, muchas preguntas se me ocurren a partir de lo que han dicho, pero hay una que me gustaría que debatiéramos sobre aquello. Cuando determinados líderes políticos están planteando un cambio, pero con el pie un poquito más en el acelerador, no sé si llamarlo refundación, revolución no, pero refundación, ¿sí? ¿Eso quiere decir que está más alejado de la democracia? ¿Por qué lo plantean así? O aclarémoslo, ¿de qué se trata? Porque, ¿por qué la democracia y el reformismo van tanto de la mano? Lo que decía Ernesto, y tú también lo decías, Ignacio. Claro, mira, el problema es que es un error, a mi juicio, mirar el tema de la refundación o cuando hacen esta separación entre reforma y transformación como dos cosas distintas, una que tiene más velocidad y la otra menos velocidad. ¿Ah? Y entonces se dice, bueno, nosotros no queremos más reforma porque aquello es lento, aquello no nos lleva a ninguna parte. Uh-huh. Bueno, primero es falso por la historia, es falso por la historia. Si tú consideras los tres, y me voy a referir solamente porque el libro tiene una parte histórica de cómo surge la socialdemocracia, cómo surge del movimiento obrero, cuando comienzan a ver las separaciones entre quienes siguen a un Marx más doctrinario y quienes van conformando el Partido Socialdemócrata Alemán, y después Bernstein, que es la gran figura del revisionismo reformista, etc. Y después tomamos lo del social cristianismo a partir de toda la relación de la Iglesia Católica con la modernidad y lo complejo que fue aquello y cómo aquello se fue conformando hasta... En fin... y por eso hablamos nosotros de reformismo en general, o de espíritu reformador, ¿ah? Porque son varias las familias políticas que ahí entraron. Piensen ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan los 30 gloriosos y surge el Estado de Bienestar, el Estado de Bienestar surge de manera muy distinta en todas partes. Claro, en los países nórdicos, que era donde estaba la experiencia más lejana en el tiempo. Fíjense ustedes en Suecia desde 1932 en el poder. De esa fuerza, de ese Partido Socialdemócrata sueco que llega al poder, ¿no es cierto?, al 32, y que llega con un programa bolchevique. Recordemos, no, llega con un programa revolucionario. Y frente a los problemas de la situación de la crisis global que había comenzado el 29 y la situación como esto afectaba mucho a los países nórdicos, ellos se dan cuenta que tienen que caminar por otro camino. E incluso llegan a tener una relación muy fuerte, ya aquí me pongo a contar historia, llegan a tener una relación muy fuerte con la Iglesia Luterana en términos de cómo el Partido Socialdemócrata Sueco se va construyendo en bases donde la Iglesia Luterana tenía elementos de políticas sociales y lo iban haciendo, pero no como contraposición, sino como una cierta alianza que funcionó y que funcionó muy bien. Bueno, y ahí está el Partido Socialdemócrata Sueco, que fue la base de eso. Pero en Francia, claro, hubo los gobiernos de unidad y de alianza de la posguerra que hubo hasta que se quebró la alianza, vino entonces la Guerra Fría, ¿no? Pero bajo los gobiernos de la Cuarta República y después con De Gaulle, siguió creándose un estado de bienestar, que era un estado de bienestar muy distinto de la historia socialdemócrata. En Alemania el estado de bienestar comienza con el social cristianismo. En Italia también comienza con el social cristianismo y posteriormente se vive una composición política muy especial en Italia durante muchos años. Bueno, y así si tú ves, vas a ver cómo
la experiencia del estado de bienestar no es la experiencia de una sola fuerza política, no es el producto de una sola fuerza política, es un producto de un conjunto de fuerzas reformadoras que dieron origen al cambio más grande, rápido y exitoso de la humanidad, que fueron esos 30 gloriosos, en los cuales Europa pasó de la guerra a la paz, en los cuales Europa pasó de las luchas centenarias entre Alemania y Francia a la colaboración, en la cual Europa se convirtió en muy pocos años en una región altamente desarrollada, altamente civilizada, donde se discutían los puntos más importantes en el avance civilizatorio, junto con Estados Unidos del New Deal hacia adelante. Entonces, cuando tú tienes todo esto, tú te das cuenta de que hay un proceso, el proceso, mientras existieron estos procesos reformistas, avanzaron mucho más que los procesos revolucionarios, por favor. Claro, la Rusia bolchevique, claro que avanzó más que la Rusia zarista, por supuesto, lo hizo a un precio terrible. La Alemania nazi también avanzó, la Italia fascista también avanzó, pero a precios terribles y terminando en una guerra terrible. China, claro, dio muchos pasos, ¿no es cierto?, entre el 49, cuando Mao Zedong derrota finalmente a Chiang Kai-shek y comienza la construcción del socialismo en China, ¿no es cierto?, también hace avance. Pero, señores, todavía nosotros no sabemos, quienes que nos dedicamos a estudiar estas cosas, no sabemos el número de víctimas de China. En la Unión Soviética tú trabajas con guarismos, con ciertos guarismos que son más o menos consensuados. En China no sabemos. Pero el gran salto adelante fue una mortandad terrible. Entonces, no tenemos ningún ejemplo en la historia de la humanidad donde democracia y progreso se junten a través de un proceso revolucionario. Ustedes me dicen, bueno, pero vamos a la Revolución Francesa. Este es otro cuento. Es muy diferente, es un cuento muy diferente y que tiene, bueno, pero dejémoslo ahí porque si no, no vamos a terminar. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando se desprecia la reforma, se desprecian los avances más importantes que ha tenido la humanidad. Los avances de libertad, de convivencia, de progreso más importantes se han hecho a través de procesos reformadores. No se han hecho a través de refundaciones, no se han hecho a través de, ¿cómo le llaman ahora? Transformaciones refundación. O a través de revoluciones. No se han hecho así. Son procesos que han terminado muy duramente y que no han tenido éxito. Marx pensaba en llegar, Marx, que no era un demócrata, Marx nunca creyó en la democracia, nunca, jamás. Esa visión que hay de que Marx sí creía en la democracia, pero después Stalin. No, esas son, es gente que no ha leído nunca en serio el pensamiento de Marx. Marx fue un hombre que siempre consideró que la democracia era una forma de dominación que tenía la burguesía en su tiempo. Entonces, lo que te quiero decir ahí es simplemente que nunca ha existido en la época contemporánea un proceso revolucionario exitoso. No ha existido. Eso no es verdad. No han terminado bien esos procesos ni han podido conjugar los dos elementos fundamentales de la reforma, que es la libertad y la igualdad. Ignacio, me llamó la atención, bueno,
A propósito de Marx, Ignacio cuenta una anécdota muy buena que nos presentó, ¿cierto?, a una tía de ella, que me gustaría que contara esa anécdota, que la encuentro genial para el mundo que representa Ignacio, ¿no?, el mundo de la democracia cristiana. Pero al mismo tiempo, quiero confesar que me llamó mucho la atención cuando aterrizamos en Chile, ya en los años 50, 60, porque este libro habla, cierto, de la globalización, de la crisis de los partidos políticos actual, pero nos vamos también hacia atrás, cierto, como bien decía, a la historia un poco más mundial, europea, norteamericana, para luego aterrizar en América Latina y, por supuesto, en Chile. Me llama la atención la mirada de ambos respecto de lo que significa y significó el gobierno de Frei Montalva. Por supuesto, por razones evidentes, la mirada de Ignacio me sorprendió menos que la de Ernesto, que Ernesto en esos tiempos andaba en otra parte, digamos. Entonces, pero ambos andaba en otra parte el compañero Tone. Entonces, siempre le cae algo. Pero en definitiva, me llamó mucho la atención, porque efectivamente todos hemos estudiado el gobierno de Frei Montalva, pero me gustaría que nos detuviéramos ahí, porque ustedes lo califican de una forma bastante especial. Y por supuesto, cuéntanos lo de tu tía Tere, Ignacio. Que... Bueno, aquí hay dos preguntas, una a mi tía y otra a Frei Montalva. Voy a ir a las dos. Que, bueno, que quizás están más juntos de lo que nos parece en esta conversación. Bueno, mi tía Teresa Walker Concha, que era una mujer, ya no está con nosotros, excepcional, progresista, abierta de mente, muy católica y muy demócrata cristiana. Ella sacó título aquí en uno de los capítulos. Tenemos que estar muy agradecidos de Marx, me decía una vez mi tía Teresa Walker Concha. Yo le decía, tía Teresa, ¿qué? Explíqueme esta cosa. Bueno, no, ñatito, me decía, porque me trataba así, porque la verdad, con todo lo que ha dicho Ernesto de Marx y el marxismo y su pugna con la democracia, nos puso el énfasis en lo social, nos llevó a pensar desde lo social, ¿no? Y ahí surgía, me decía ella, el social cristianismo. A fines del siglo XIX, el Papa León XIII, Herrero Un Novarum, 1891, la cuestión obrera, la redención del proletariado, después hablaba, ¿no es cierto?, Pío XI. O sea, el social cristianismo en esta vertiente es remecido por Marx, y el marxismo, por supuesto, se constituye en una alternativa, ¿no?, pero desde lo social, ¿no?, y la socialdemocracia también, Y aquí es interesante, Rocío, porque hay una doble ruptura. Yo creo que eso está también en el libro, porque la socialdemocracia es revisionista. Es una ruptura con el marxismo y con Marx, ¿no? Efectivamente, Edward Bernstein, ¿no es cierto?, concluye dos cosas fundamentales. Una, que premisas o la visión de Marx sobre el desarrollo del capitalismo sencillamente no se ven confirmadas en la realidad. Y por lo tanto, Marx y el marxismo se equivocaron. Por eso será tildado de revisionista por Lenin, ¿no? Y segundo, Edward Bernstein llama a formar un partido socialista democrático de reforma. O sea, Bernstein es no solo el revisionismo, sino que el reformismo. Eso es la socialdemocracia. Y en el caso nuestro, del social cristianismo, y aterrizo en Frei Montalva, pero un poco antes, en los años 30 hay otra ruptura fundamental, que también lo explicamos en el libro, que los filósofos cristianos de la democracia, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, ¿no?, reconcilian aquello que aparecía como irreconciliable, que era cristianismo y democracia. Iban por dos lados completamente opuestos, ¿no? Y Maritain escribe, aquí está Jaime Antunes, a principios de los años 40, un libro que se llama Cristianismo y Democracia, ¿no? Y entonces, los filósofos cristianos de la democracia rompen con el catolicismo integrista, ¿no?, conservador, que más bien era muy refractario a esta reconciliación, que era como una herejía, ¿no? Jaime Castillo Velasco en Chile tiene que escribir un libro el año 49 que se llama En defensa de Maritain, porque a Jaime Castillo le dieron muy duro acá desde ese catolicismo más bien conservador, integrista, de cómo es esto de estar reconciliado con la democracia y con la modernidad. Y ahí viene lo que decía Ernesto de la Iglesia Católica al Concilio Vaticano II, que es
importante. No. Bueno, y Frei Montalva, ¿qué hace la democracia en Chile en plena Guerra Fría? ¿No es cierto? La oposición con el socialismo que iba por otro lado, la Revolución Cubana. Frei Montalva hace una revolución en libertad, que consistió en qué, en un conjunto de reformas. O sea, Frei fue un reformista, en estricto rigor. Reformas estructurales, reforma agraria, sindicalización campesina, o sea, reformas muy profundas. Entonces, bueno, y ahí entonces, en la posguerra fría, ante la experiencia de la dictadura, del autoritarismo en el sur de Europa, en América Latina, en el sudeste asiático, la experiencia del autoritarismo, de derecha o de izquierda, ¿qué es lo que hace, no es cierto?, volvernos a encontrar socialistas democráticos o socialdemócratas y demócratas cristianos en torno a la democracia, en torno al reformismo, ¿no?, en torno al cambio gradual. Bueno, y ese es el proceso, con avance y retroceso, con luces y sombras, ¿no es cierto?, que nos vio y nos encontró, ¿no?, en esta experiencia inédita en América Latina. Termino con esto, en esta parte, Rocío, porque América Latina, aquí hablamos mucho de Europa, nos encanta Europa, porque ahí está en estado puro este acuerdo de democracia cristiana y socialdemocracia, por eso hablaba de lo que ocurre esta semana, no solo historia, ¿no? Bueno, y nosotros, ¿no es cierto?, en América Latina enfrentamos otro dilema, que es el dilema entre democracia de instituciones, que es un concepto que yo desarrollo por ahí en un libro, Democracia en América Latina, que tuvieron la gentileza de presentar estos dos caballeros, Ricardo Lagos y Alejandro Foxley, el 2009, democracia de instituciones, que pertenece a la tradición de la democracia representativa, constitucional, deliberativa, versus democracia de caudillos, que es la historia de América Latina, que pertenece a otra tradición de la democracia populista, plebiscitaria, delegativa, ¿no? Y ese es el desencuentro en América Latina, ¿no? Y surge, claro, en la gran interrogación acerca de en Chile, en América Latina, en Europa, cómo mirar el último capítulo, que es el futuro, ¿no? En el sentido de la centroizquierda democrática, reformista, ¿no?, que es, el espacio existe, decimos nosotros en este libro, a pesar del desencuentro que hoy día presenciamos. Ernesto, el gobierno de Frei Montalva, ¿cómo lo catalogarías, para pasar después a otro tema? Me interesa que ahí también lo complemente lo que dice Ignacio. Hay que decir las cosas como son. El gobierno de Frei Montalva fue un gobierno democrático y progresista. Si tú tuvieras que caracterizarlo de alguna manera, Chile venía en los años de los 30 gloriosos latinoamericanos. Chile tenía una gran tradición en términos políticos, en términos de un desarrollo político que permitía que no fuera un país de golpe, etc. Pero en términos del desarrollo económico, ese desarrollo económico chileno era bastante más lento que el desarrollo que se dio en aquellos años en América Latina, que fue un año en que se avanzó mucho en América Latina. Y entonces, naturalmente, había una derecha que sigue siendo, se parece tanto la derecha a como era, de pronto. Una derecha que no quiere cambiar nada, ¿ya?, que le parece que todo está bien como está. ¿Ah? No sé, que como que el país ya termina cada vez más arriba, digamos. ¿Ah? Ellos están en la cordillera y el país se les termina un poquito más abajo. ¿Ah? Y no es una derecha que fue muy institucional desde un principio, porque Chile era un país que no tenía las riquezas que tenían otros países desde el tiempo colonial, y por lo tanto la oligarquía chilena tuvo que institucionalizarse muy rápidamente. Fue la que tuvo el periodo menos largo de inestabilidad política en el siglo XIX, y posteriormente fue desarrollándose, salvo en periodos en los cuales hubo inestabilidad entre el 20 y el 32, etcétera. Pero son periodos acotados de la historia de Chile, ¿sí? Incluso la guerra civil del 91 fue una guerra que fue muy acotada temporalmente. Es increíble, porque fue una cosa muy fuerte, pero en un tiempo muy acotado, antes que
pudieran el balmacedismo tener también una fuerza política importante. Lo que te quiero decir es lo siguiente, nosotros habíamos tenido ya una experiencia importante en Chile, que había sido la experiencia, ¿no es cierto?, primero la experiencia de Arturo Alessandri cuando es el primer impulso de la modernización, digamos, salir del Estado oligárquico, ya sea en su forma presidencial o parlamentaria, y entrar en un proceso de industrialización. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. A mí me dan risa cuando empiezan esas discusiones que son puramente doctrinarias, ¿ah? Que ¿por qué nos desarrollamos hacia adentro si hacia afuera no nos podíamos desarrollar? Estábamos en el periodo del fascismo, estaba en el periodo de Stalin, había habido la gran crisis del 29, etc. O Chile se desarrollaba hacia adentro o no se desarrollaba. Bueno, fue muy malo para Valparaíso, entre otras cosas, pero no me voy a poner a hablar ahora de Valparaíso. Ese es otro libro. Ese es otro libro. El otro libro. Ese es otro libro. Oye, y entonces se produjo entonces esta situación en la cual hubo esos momentos de cambio. El otro fue el Frente Popular, ¿no es cierto? Y esos eran los momentos más importantes. Déjame que te diga una cosa, Rocío, antes... Un segundito antes de entrar a lo de Frei. Quiero decirte una cosa. En América Latina no existió mucho ni la socialdemocracia ni el socialcristianismo. La socialdemocracia clásica, esta que venía de la ruptura del movimiento obrero, existió un poquito en Argentina con el Partido Socialista de Juan B. Justo y existió un poquito en Uruguay. Y si no, existió muy poquito en América Latina. No existió. Y el socialcristianismo existió aquí en Chile, que venía de la montaña, venía del Partido Conservador, digamos, ¿ah? Y se transforma en un partido reformador, ¿cierto? Su primer acto fue no votar por la derecha en el año... Gustavo Ross 38, Santamaría. Con Gustavo Ross Santamaría y votar por... Y fue un punto de apoyo para Aguirre Cerda, esencial para que saliera. ¿Ah? Entonces, lo que te quiero decir es que no existía ninguna de las dos fuerzas fuertemente desarrolladas en América Latina. En América Latina las cosas se dan, como dice tan bien Fernando Enrique Cardoso, que es la originalidad de la copia. ¿Ah? Claro. Y a un capítulo del libro nosotros le pusimos América Latina, el gato que ladra. ¿Ah? Porque no es parecido, no es el capítulo quinto, ¿no? El gato que ladra, es raro. Y entonces la izquierda se conformó de otra manera, se conformó de una manera diferente. En Chile ni el Partido Socialista, ni el Partido Comunista vienen propiamente del movimiento, de la ruptura del viejo movimiento socialdemócrata. Eso es muy interesante, claro, porque lo que tendemos a decir es eso, ¿no? Y se repite, ustedes plantean que en el fondo son partidos políticos que apoyan a gobiernos con esa tendencia, ¿no? Así es. Como el del presidente aquí presente. Porque tuvo otro camino. El Partido Comunista viene de la experiencia que había tenido Recabarren. Recabarren estuvo en Argentina, fue discípulo de Justo. Volvió a Chile, creó el Partido Obrero Socialista y después Recabarren visita la Rusia soviética y se vuelve naturalmente partidario del régimen bolchevique y el Partido Comunista adopta las 21 proposiciones, claro. y de ahí se transforma. Pero es un partido que a la vez es un partido de la Internacional Comunista, pero que tenía un pasado, y ese pasado era un pasado mutualista, un pasado pedagógico, un pasado donde ese partido creado por Recabarren alfabetizaba, es decir, había una idea anterior. Por eso que el Partido Comunista, el viejo Partido Comunista, no me voy a referir al de ahora porque no,
no se trata de hacer contingencia en esta presentación del libro. Ese es otro libro. Nos lo prometimos no hacerlo. Bueno, pero el viejo Partido Comunista, ¿por qué el viejo Partido Comunista en Chile surgió y en otros países de América Latina se mantuvo siempre muy pequeñito, muy al margen de ser un partido importante? Porque era un partido que yo lo llamo, y créanme que lo llamo con afecto, esquizofrénico. Es decir, es un partido que tiene una doctrina revolucionaria, duramente revolucionaria, está con todas las posiciones, correcta, marxista, leninista, primero marxista, leninista, estalinista, después leninista nomás. Pero es un partido que tiene una práctica, fue una práctica muy reformadora, y eso lo conocimos todos. Cuando yo era dirigente estudiantil en la Católica de Valparaíso, estábamos con la Universidad Tomás, perdón, rector, en ese tiempo, yo ya no hago esas cosas. Esas cosas ya no ocurren. Pero había, me tocó ir a la CUT con un joven profesor que se llamaba Alejandro Foxley, y fuimos los dos a hablar con Figueroa, gran dirigente Figueroa. Lucho Figueroa, que era un hombre de acuerdos, que era el hombre que firmó, ¿te acuerdas?, ese gran acuerdo con Saldívar, con Andrés Saldívar, cuando era ministro de Frente. Bueno, entonces, esto se formó así. Y el Partido Socialista siempre fue un guirigay desde que partió. Si nunca fue un partido. El Partido Socialista tiene marcada la tendencia a dividirse, pues, si partió de una división. Entonces, ahí habían masones republicanos, militares que querían la reforma más profunda. Hartos militares en el Partido Socialista. Marmaduke Grove. Marmaduke Grove y otros, muchos. Entonces, después había también, ahí venían los trotskistas expulsados del Partido Comunista, Sepúlveda e Hidalgo. Que en el Partido Comunista no nos obligaban a odiarlos desde chiquititos, era muy difícil para nosotros, porque no habíamos vivido esa experiencia. Entonces, pero lo que te quiero decir era que ese partido se conforma también de una forma especial, que está muy relacionado con lo nacional popular en América Latina, lo que es el APRA, lo que es Acción Democrática en Venezuela, y posteriormente lo que es el peronismo, etcétera. Es decir, que hay una relación completamente distinta. Entonces, socialdemocracia pura, tal como... Claro. Como ha dicho Nacho, socialdemocracia pura, social cristianismo, exactamente igual. No, si el social cristianismo, cuando en Europa tenía momentos de aparecer como fuerza conservadora, ¿no es cierto?, en las peleas europeas, el Partido Social Cristiano Chileno tuvo... siempre fue un partido muy progresista. Ahora, lo que pasa es que se disputaban el poder, ¿no es cierto?, entre los partidos de izquierda, FRAP posteriormente, y la Democracia Cristiana. Se disputaban un espacio con la caída del Partido Radical, que lo ocupa en parte la Democracia Cristiana, pero que es mucho más, moderno. Claro. Mucho más moderno, mucho más amplio. Y entonces se disputan esto y no se reconocen los unos a los otros. Y cuando nosotros decimos, señores, la Concertación hizo algo milagroso, decía yo, me conformaba con mucho menos, decía el Nacho. La Concertación fue la creación del espacio reformista que faltaba en Chile. Y cuando ese espacio se armó, las cosas anduvieron bien. Y empezamos a subir y empezó a ver un Chile que avanzaba en paz, que se ponía a la cabeza de América Latina. Chile a la cabeza de América Latina, si eso era del otro mundo. Entonces lo que te quiero decir es que todavía el gobierno de Frei sufrió mucho ese momento. Exacto. Duro de contraposición bastante injusta, bastante injusta de uno. Bueno, en vista del tiempo les quiero anunciar que en definitiva, bueno, está todo en estas páginas, pero
les recomiendo especialmente ese tránsito, ¿cierto?, de fines de los 60, comienzo de los 70, el 73. También en episodios bien emotivos para ambos, como esta ruptura que les comentaba al comienzo, de la izquierda con la Democracia Cristiana, en una escena que retrata, que relata Ernesto, que es asombrosa, con un dirigente italiano, era, ¿no? Sí. Demócrata cristiano, que se dan un abrazo luego del golpe y con todo lo que eso significa, la historia de Dolores de desde ambos lugares, pero una escena muy, muy importante, como también de Ignacio con su amigo José Manuel Parada, en la vicaría, con el que trabajaban, con el que hablaban día a día y también de mundos diferentes, ¿no? Aparentemente diferentes. Bueno, todo eso está en este libro y no quisiera yo terminar sin, ya lo han anunciado, ya se ha esbozado, pero evidentemente qué ocurrió con ese espacio en Chile y las posibilidades de reanimarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un espacio político que, digámoslo con franqueza, digamos, no está débil. ¿Ah? ¿Cómo más lo podríamos definir? Como el Wander. Ah, como el Wander, dice. Ya, bueno, o como la U ayer casi, no sé. Pero bueno, lo que para ustedes han catalogado lo que fue la Concertación, que nuevamente, yo quiero decirlo, tampoco es una visión que está tan de moda, ¿ah? Esta mirada de la Concertación, ¿ya? Daría para otro libro y también lo tocamos para otra presentación, pero me gustaría tomar ese punto para que podamos reflexionar acerca de por qué está donde está ese espacio en Chile y cuáles son las miradas hacia el futuro del reformismo, tal como ustedes lo entienden. Claro, lo que pasó, porque tenemos un problema de tiempo, así que hay que ir redondeando, pero lo que pasó es muy sencillo, y es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y es que el centro está huérfano de representación política. Y la centroizquierda, de la cual formamos parte, que queremos aspirar a renovar, a repensar, es un casillero que se ha ido quedando vacío. Eso es lo que tenemos hoy día. Y nuestra afirmación en este libro es que ese espacio existe, ¿no? Claro, frente a este momento como de polarización, de triunfo de los extremos, ¿no es cierto?, entre una candidatura de extrema derecha, un populismo de izquierda, con el PC Frente Amplio, cuesta mucho vislumbrar, ¿no es cierto?, un futuro que pudieran hacerse cargo de este espacio del centro y la centroizquierda. Y por eso, el último capítulo nuestro, estaba recordando aquí el título, se llama La paciencia estratégica. La paciencia estratégica, ¿no? Aquí hay que ponerse a pensar desde las ideas, ¿no? Desde la reflexión, no como un ejercicio académico, abstracto, de pizarrón, ¿no? Pero también lo que hay aquí, ¿no es cierto?, una cierta indigencia en el plano de las ideas. Las ideas también están, ¿no? Ahora, ¿cuándo comenzó esto? Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Cuando los nuestros empezaron a renegar de esta obra realmente transformadora, ¿no?, de lo que fue la Concertación de Partidos por la Democracia, el gobierno de Elwin, de Frey, de Lago, de Bachelet, ¿no?, que algo así como dispararse en los dos pies, ¿no? Bueno, y efectivamente, si los propios protagonistas y actores, ¿no es cierto?, empiezan como a que se les mueve el piso y a renegar de esto, evidentemente que las soluciones van a ir por otro lado, ¿no? Entonces, yo creo, Rocío, que esta paciencia estratégica nos impone a los que nos creemos el cuento, ¿no?, la necesidad de escuchar, de ver lo que está pasando, ¿no es cierto?, de muchas conversaciones. Este libro es una conversación, y la política es muchas conversaciones, ¿no? Y tratar entonces de sintonizar en torno a qué significa una experiencia, una alternativa democrática, reformista, basada en el cambio gradual, en la necesidad de los acuerdos que conduzcan a la democracia y al desarrollo, la doble transición de la que habla Foxley, ¿no? Y en la medida en que veamos que no estamos solos, porque por eso tema de Alemania, a propósito, hace 4 o 5 años,
¿Qué es lo que decía toda la literatura y los expertos y los artículos? La socialdemocracia murió en Europa, se acabó. Y hoy día acaban de ganar en Noruega, están en Suecia, acaban de ganar en Alemania, gobiernan en España, en Portugal. Entonces, claro, se han visto muertos cargando adobe, ¿no es cierto? Tiene fe, Ignacio. ¿Ah? Tiene fe, Ignacio. Claro, que si no, no habríamos escrito este libro. Pero requiere una paciencia estratégica. Yo estoy de acuerdo con el Nacho. Lo que pasa, Rocío, no es que nosotros tengamos fe y seamos optimistas. No. Lo que pasa es que los chilenos nos miramos el ombligo. Si tú ves el mundo, hace algún tiempo, ¿qué era lo que se hablaba? Se hablaba del trumpismo, ¿no es cierto? De que Estados Unidos estaba viviendo una situación ya sin vuelta, que Estados Unidos era otra, que cambiaba toda la geopolítica mundial para siempre, etc. Hoy día tenemos un Estados Unidos distinto. Puede cambiar esto nuevamente, pero hay una fuerza democrática con una inspiración también del respeto y el cariño a los mejores tiempos del New Deal, de la democracia, pero mirando hacia adelante. Porque hoy día son otros los temas. Hoy día está el tema del cambio climático, hoy día está el tema de la inteligencia artificial, hoy día está el tema de cómo va a ser el trabajo humano, que ha sido siempre la columna vertebral en la historia de la sociedad y que a lo mejor hoy día va a tener un cambio muy fuerte. Hoy día la neurociencia está llegando a un punto en que el hombre puede actuar sobre sí mismo. Por lo tanto, la ética va a ser una ética que va a tener que repensarse muchísimo en el futuro. Y entonces, frente a todo eso, se requiere por parte de las democracias, por parte de la democracia, un camino reformador, un camino que le permita avanzar, que le permita. Y eso es lo que ha pasado en Europa. Hasta ayer era solo el populismo. ¿Ah? Lo nuevo era que el populismo se estaba apoderando de todo, era las fallas de la globalización, la globalización, los derrotados por la globalización. Hoy día se está hablando de otra manera. Hoy día se está hablando de otra manera. Entonces, cuidado. Nosotros en América Latina tuvimos un tiempo en que nos paramos un poco, particularmente América Latina como conjunto entre el 2003 y el 2013. Fue un momento donde América Latina se paró un poco. Hoy día vamos para atrás. Hoy día no vamos hacia una convergencia con los más desarrollados, vamos hacia una divergencia con los más desarrollados. Entonces es necesario mirar todo eso, no estarse mirando el ombligo de lo que pasó solamente aquí. Por supuesto, vivimos acá, estamos acá, tenemos que hacer política aquí, por cierto, pero miremos también cómo avanza el mundo. Y yo te digo, en el mundo, esta posición reformadora, esta posición por la paz, esta posición de ir construyendo toda esta tarea enorme que tiene la humanidad por delante, sigue siendo para mí el camino reformador, el mejor camino para la humanidad. Y sigo creyendo fuertemente que ese es el gran camino que nos permitirá avanzar. Bueno, para ir finalizando, nuevamente los invito a leer este libro. Está muy entretenido, tiene mucha teoría, mucho mundo, pero también mucho Chile. Es un relato, una conversación personal, a ratos muy emotiva entre los autores. Tampoco es... simplemente una especie de defensa de los tiempos que ellos representaron y que jugaron un papel tan importante como los 20 años de gobiernos de la Concertación. Es una mirada también crítica. Y yo creo que hoy en día, en estos tiempos, vale la pena, sobre todo, y lo reitero, porque como periodista siempre... Creo que hay que poner énfasis en aquello que es escucharnos más, entender otros mundos, saber más y escuchar a personas que han protagonizado, ¿cierto?, nuestra historia reciente
con sus puntos de vista que quizás muchas veces no se concuerda, pero sin duda que vale la pena. Y nada, así que muchas gracias por la invitación de haber conversado con ustedes, por ustedes estar acá. Así que, bueno. Muchas gracias. Cambio sin ruptura. Y Edmundo ahora nos despide. Me toca la formalidad de cerrar. Muchísimas gracias, Rocío, don Ernesto, Ignacio. En nombre del rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Claudio Delorte, y el dueño de casa, don Manfred Wilhelm, mi director del Centro de Estudios Avanzados, que es donde estamos hoy día, les queremos dar las gracias, en particular al expresidente, al presidente Ricardo Lagos, don Alejandro Foxley y a todos quienes nos acompañan acá. Comentarles que el libro está disponible en el primer piso, también se puede encontrar en la página web de la editorial, evcorta.cl, o en busca libre. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias.